En la sección Carta de Lectores de la Nación, ahí hay un lector, te puedo dar el nombre, Hugo Mauricio Balumelli, que dice: ¿alguien me podría explicar por qué, si desde que asumió el gobierno el petróleo bajó 40%, la nafta sigue costando igual? Vamos, a partir de esta explicación, yo le puedo dar una respuesta extraoficial, seguramente, pero en mi saber y entender. El precio de los combustibles en la Argentina tiene que ver con el precio internacional del petróleo al tipo de cambio, que en el último año creció 50%. Recordemos que después de las PASO hubo un congelamiento dispuesto por Macri, después hubo un descongelamiento parcial, se volvió a congelar, y es cierto, con respecto, el petróleo cuesta casi la mitad de lo que costaba en diciembre, pero está calculado a un dólar que no te lo hace bajar en la misma proporción. Y ahora tendría que bajar, pero no hay precio internacional en la Argentina. ¿Te acuerdas? Los precios internacionales duraron entre el 2017 y medio de 2019. Y como pasa siempre, si está muy alto, todo el mundo pide que baje, y si está muy bajo, la gente dice que hay que preservar los puestos de trabajo, con lo cual se habla de un subsidio de barril criollo. El gobierno está en medio de este dilema. Convocó a los petroleros para la semana que viene, el ministro Culfas, y por ahora mantuvo los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque si los sube, cree que tiene efecto inflacionario. Si los baja, le crea un problema a las petroleras, que tienen menos incentivos para producir. Y se crea un propio problema a sí mismo porque recauda menos. Exactamente. Y entonces, lo que se está hablando, esto es a nivel off the record, es que podría mantenerse los precios actuales, o sea, que tendrían que bajar, pero, como vos decís, este impuesto que no se venía aplicando, se podría aplicar en compensación y tal vez hasta haya algún subsidio tipo barril criollo. El problema de estos esquemas, que es muy fácil entrar y muy difícil salir. ¿Te acordás que en este micrófono el ex ministro Aranguren dijo: bueno, este sería el momento de volver a los precios internacionales, pero establecer un fondo de compensación? Quizá el impuesto podría generar eso, pero ojo, Vaca Muerta produce más si se le inyectan dólares primero. Y con estos precios de 30, ayer el petróleo Brent, que es el que se toma con referencia, está en 36, la verdad que es difícil que las empresas hundan capital hasta que no se aclare el panorama global.